something waiting to be free. Do it as fast as you can. Under the sun, right in the sand, holding me in the palm of your hand. Right before God and all other men. Hola, primores. Hoy os vengo con otro tema que podríamos meter dentro del apartado niños y que se trata de la lactancia materna. La intención es daros una serie de claves, una serie de consejos y mezclarlo un poco con mi experiencia, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar. Como todo el mundo sabe, la lactancia materna es el hecho de que una madre dé de mamar a su hijo una vez que nace y durante un periodo de tiempo X con el pecho, sin utilizar ningún tipo de biberones, ni de leche de fórmula, ni de ayuda externa. Se considera lactancia materna cuando se utilizan este tipo de ayuda externa. Pues sí, también, efectivamente, yo puedo estar dando de mamar a mi hijo y al mismo tiempo utilizar una ayuda externa. Vamos a comentar como unas 10 claves para entender la lactancia materna y al mismo tiempo son como 10 consejos para realizarla con éxito. El primero de todo es que amamanten lo antes posible, es decir, en cuanto el niño nace tiene la tendencia de succionar y de engancharse al pecho. Si tienes la ocasión de que te lo coloquen encima y lo puedas poner en tu pecho, maravilloso. En mi caso no pudo ser así porque fue una cesárea, pero también puedes pedir que el niño, una vez nacido, pase al pecho del padre, que eso le tranquiliza mucho y, bueno, es un vínculo que establece con él desde el primer momento. ¿Qué pasa si no lo haces así y te lo dan después, como en mi caso? Pues no pasa absolutamente nada. Una vez que a mí me dieron a la niña, la puse al pecho y ella solita se enganchó sin ningún tipo de problema. Y eso que habían pasado ya unas cuantas horas. Sería aconsejar que se ofrezca el pecho a menudo. Vamos a ver, si tú te has decidido a dar lactancia materna, no hagas como antaño se creía, que era cada 3 horas, cada 4 horas, etc. La lactancia materna se aconseja darla a demanda. ¿Y esto qué significa? Pues significa que tú le vas a dar el pecho al niño cada vez que él te lo pida. ¿Y cuántas veces te lo va a pedir? Infinidad. Puede pedírtelo 12 veces, 8 veces. Tened en cuenta que el niño se pone en el pecho, empieza a mamar y siente mucho placer, entonces casi siempre se acaba durmiendo. Entonces sus ingestas de alimentos son muy pequeñitas, por lo que además, bueno, contamos con que el niño es muy pequeñito, entonces enseguida vuelven a tener hambre. Además sus ciclos de sueño ya sabéis que son muy intermitentes. Así que si va a dar el pecho también, ten en cuenta y conciénciate de que va a dedicarle mucho tiempo. ¿Puedes hacer algo durante esos momentos que estás dando el pecho? Pues sí, a lo mejor puedes leer, puedes ver bajito alguna película o alguna serie, o incluso puedes chatear, en fin, puedes hacer muchas cosas. O puedes, como al final me pasaba a mí, quedarte embobada mirando al niño y que se te pase la hora muerta. Así que el siguiente consejo, el número 3 podríamos decir, es que te asegures de que el niño succiona correctamente, porque a lo mejor lo tienes colocado, crees que todo va sobre ruedas, que el niño está mamando, pero no es así. Y entonces, pues tenemos un pequeño problemilla, ¿eh? Asegúrate de que sale leche y que el niño está tragando, tú lo oyes tragar. Sería aconsejar que le ofrezcas al bebé un pecho y lo dejes que mame de él todo el tiempo que necesite. El sistema sería el siguiente: colocamos al bebé, le ponemos el pecho izquierdo y lo dejamos que mame todo el tiempo que quiera. Cuando termine le ofrecemos el siguiente. A la siguiente toma comenzamos por el pecho que hemos ofrecido en segundo lugar. Y así, de este modo el bebé ingiere la parte primera que se produce, que es una leche más hidratante, y también la última, que es una leche más grasa con más nutrientes. Sería saber que cuanto más leche se demanda, más leche se produce. No hace falta sentirse el pecho lleno a reventar. La subida de leche se produce principalmente cuando el bebé está succionando.
quizás al minuto de empezar a mamar o incluso hasta menos, nosotros notamos una subida de leche y es muy gracioso ver cómo el bebé empieza a tragar con más rapidez y como que se le llena la boca y siente muchísimo placer. Es algo fantástico. El número 6 es que evitemos los biberones de ayuda y los sueros glucosados. Vamos a ver. Sobre esto hay muchas opiniones. Hay madres que consideran que necesitan ese biberón de ayuda puesto que no producen suficiente leche. Bueno, veamos. Supuestamente cada madre produce la leche que su bebé necesita y como hemos dicho antes, se produce más cuanto más se da de mamar. Pero es cierto que hay ocasiones, y esto es innegable, no nos podemos poner con la mente cuadriculada, en que no se produce suficiente leche. Aunque nosotros queramos y aunque pongamos al bebé siempre en nuestro pecho, se da un tanto por ciento, eso es así. Entonces, puede ser que o decidamos dejar la lactancia materna porque lo que nosotros podemos ofrecer es muy muy poquito y con eso no hacemos nada, o que utilicemos ese poquito que damos, que siempre es bueno, yo siempre digo que por poquito que sea siempre es bueno, y apoyemos, es decir, suplamos lo que le falta de alimento con biberones. Francamente, no lo veo para nada mal ni criticable. Se aconseja no ofrecer el chupete, porque el niño se acostumbra al chupete y puede confundirse, igual que también se confunden muchos niños cuando se les ofrece el biberón, porque la salida de leche del biberón siempre va a ser más cómoda y más fácil que la de un pecho del que hay que succionar con más fuerza. Entonces muchos se vuelven perezosos y deciden obviar el pecho y optar por el biberón, ¿vale? En mi caso, ¿qué pasó? Pues que para nada, que la niña necesitaba tanto el pecho que aunque se le ofreciera biberón como ayuda, ella siguió queriendo pecho siempre. Era su preferencia primera o su opción primera y luego, por supuesto, si necesitaba más, el biberón. Hay niños para todos los gustos. A mí me encanta porque yo no lo sabía. Es que el bebé no solamente se engancha al pecho porque quiere alimento, sino porque necesita consuelo, mimo, relajación. Mi niña ha estado mamando un periodo de tiempo larguísimo, larguísimo, no os podéis hacer una idea de cuánto, y en los últimos tiempos en los que la producción de leche era prácticamente mínima, ella siempre buscaba el pecho buscando paz. Si estaba a lo mejor muy cansada, venía buscando el pecho, buscando esa tranquilidad, como yo siempre he dicho, que como que se reequilibraba, es decir, estaba como alterada, venía, estaba con mamá, se tranquilizaba y podía continuar. Muchas veces también les sirve para coger el sueño, es como nosotros cuando vemos una película buscamos un poco de relax a lo mejor para pillar ese sueño que se nos escapa, o leermos un libro o algo así. Los bebés utilizan ese sistema y a mí me parece de lo más bonito del mundo, porque es cuando realmente tenemos al bebé en nuestros brazos, dándole mucho, mucho, mucho cariño, abrazándolo mucho, mucho, mucho. Casi siempre se encuentran tus ojillos con los suyos y ¡buf! El punto número 9. A ver, se supone que si vas a dar el pecho necesita mucha energía, mucho tiempo, mucha paciencia. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es cuidarte a ti, puesto que ahora mismo te has convertido en el sustento de tu hijo. Así que si tú no te cuidas y te mimas, mal vamos, porque mal va él también. Ese apoyo tienes que buscarlo donde sea, en tus familiares, en tu pareja, como sea, pero necesitas ese apoyo. También es cierto que si no lo tienes o no te lo pueden ofrecer, tranquilízate, no pasa nada. Lo único que va a ocurrir es que hay un montón de tareas que vas a dejar para más adelante o sencillamente no las vas a hacer. Va a ser un periodo de tu vida diferente. Hay muchos periodos de la vida en los que hacemos cosas diferentes y cambiamos nuestras costumbres y nos amoldamos y no pasa nada. Por lo tanto, en este momento piensa que la prioridad es esa, que tú lo has decidido así y que todo lo demás queda en segundo lugar. Apartado que mucha gente tiene curiosidad por conocer y son los derechos de la madre. Sobre esto os voy a dejar unos enlaces en el blog, ya que aquí sería bastante áspero ponerse a comentarlo. Me gustaría que si os interesa os pasaréis por allí, leyerais los enlaces a las páginas que os pueden ofrecer todo tipo de información. Mi opinión al respecto es que aunque exista
un cierto apoyo, para mi gusto es escaso, porque aquí se nos ofrece 4 meses de baja por maternidad. Y a mí 4 meses me parece una barbaridad. Cuando yo no había dado a luz aún, pensaba que esos 4 meses bastarían, porque me parecía una eternidad. 4 meses, qué barbaridad. Cuando mi niña tenía 4 meses, me pareció una barbaridad, perdón que repita tanto la palabra barbaridad, me pareció una locura que en ese momento se tuviera que dejar la baja por maternidad. Porque con 4 meses lo que yo tenía en brazos era un ser absolutamente indefenso que necesitaba de mí prácticamente las 24 horas al día. Y creo que en esto no se piensa para nada y las medidas que hay hoy en día son obsoletas, arcaicas y para mi gusto del todo negativa, vamos, o sea, fatal, fatal, fatal. Espero y deseo con todo mi corazón que esto cambie pronto, porque creo que es esencial tanto para la madre como para el hijo, como para el resto de la familia. En los pezones, hay muchas madres que tienen mucha preocupación por cómo van a evolucionar sus pechos una vez que se pongan a dar la lactancia materna o cuando finalicen. Bien, es cierto que el pecho se ve alterado porque su tamaño cambia, cede la piel y obviamente pierde tersura. Y cuando se finaliza la lactancia materna, en muchos casos esa pérdida de tersura se mantiene. Es algo pues que también que tenemos que asumir. Igual, en ocasiones los pezones se agrietan o se estropean. Lo que se aconseja es no utilizar ningún tipo de crema, producto o nada por el estilo. Lo mejor de lo mejor es la propia leche de la madre, es decir, cuando terminemos o incluso antes, en fin, cuando podamos, de lo poquito que sale de leche, podemos untarlo por el pezón. Es lo mejor para el pezón agrietado o que tiene algún tipo de herida. Es cierto que existen pezoneras, yo las compré. Y son unos artilugios de plástico que no comprendo muy bien cómo el niño puede aceptar. Hay muchos niños que lo aceptan, pero casi todos lo rechazan. Así que lo mejor es utilizar unos buenos métodos de prevención, como colocarse al niño bien, saber muy bien a qué nos enfrentamos y cuidarse muy bien el pecho. No utilicéis alcoholes, ni jabones, ni nada por el estilo. Tampoco es necesario lavar el pezón antes de tomar las tomas. Antes de las tomas. es suficiente, el pezón está limpio y, en fin, no, con una higiene normal y diaria es más que suficiente. Las posiciones de las tomas, vamos a ver. La posición, os voy a dejar también fotografías y cosas así en el blog para que podáis verlas con más detenimiento. Aquí a lo mejor os las voy añadiendo para que tengamos un poquillo más de ilustración a este monólogo y no sea tan monótono. La posición más básica es la de poner al niño así. Un momento. Bien, este pequeño muñequito me va a acompañar y ayudar, ¿vale? Como decía, la posición más básica es la de poner al niño así, ¿de acuerdo? Pero existen una serie de factores que pueden alterar esta posición básica. Por ejemplo, en mi caso, como os comento, al ser cesárea, el hecho de poner al niño así hacía que el culete se apoyase sobre mi barriga y me dolía una barbaridad. Entonces lo que opté es, en vez de ponerlo así, así, ¿vale? Sus piececitos iban hacia atrás y colocaba su carita, perdona, así, en el pecho por aquí. Oh, esto es mucho movimiento. Entonces, esa postura me fue muy bien. También, si os lo permite, pues no sé, si tenéis muchos dolores o si estáis muy cansada, en fin, otra de las posturas es poneros vosotras tumbadas y que el niño también esté tumbado y mame del pezón que cae sobre el lecho. Es cierto que también puede mamar sobre el otro pezón si os inclináis un poquito. No hay ninguna dificultad. Es cuestión de ir pillándole el tranquillo y de ir cogiendo las posturas que más nos gusten. Para las primeras posturas, las de poner la básica y la otra, existen unas almohadas que son como churros alargados, que tienen un precio para mi gusto bastante elevado y que sirven para que apoyemos el bebé y nos sea más cómoda dar la toma. Yo creo que si no tenéis esas almohadas no pasa nada y que podéis sustituirlo por una almohada, efectivamente, o por algún tipo de cojín que tenga una dureza apropiada y tal. O sea, que no os preocupéis mucho si no la tenéis o si no la regalan, ¿de acuerdo? Y cuidar mucho es que cuando coloquéis al bebé no coja solamente la punta del pezón, sino que abra bien la boca y coja incluso la aureola. De este modo va a tragar muchísimo mejor y la succión va a ser muchísimo más eficiente. Nos aseguramos también con eso evitar, como digo antes,
futuros problemas en los pezones de la madre. Por ejemplo, la madre produzca mucha leche o más de la que el niño necesita, o que necesite ir a trabajar, o que permanezca periodos de tiempo alejada de su hijo, periodos largos de tiempo, o que, por ejemplo, esté en una incubadora, en fin, una serie de circunstancias por las que la madre necesite extraerse la leche, existen unos sacaleches o extractores de leche. Muchos lo llaman máquinas de tortura. Veamos, yo lo estuve utilizando muchísimo tiempo y aunque no es del todo agradable, llegas a acostumbrarte completamente a la extracción, al sonido y a la sensación, que incluso mientras que lo estás haciendo puedes leer o alguna otra cosa, como fue mi caso, que creo que me leí dos libros mientras que utilizaba el sacaleche. Creo que una de las claves está en provocar ese reflejo de eyección de leche. Y eso se hace, o al menos a mí me funcionaba mucho, cuando lo hacía de forma tranquila o cuando pensaba un poquito en el bebé. En otras ocasiones se producía sin más y yo estaba a lo mejor leyendo una revista, ¿no? Pero bueno, el caso es que no es para nada ningún problema la extracción de leche. Lo hay a pilas, lo hay eléctrico, también es cierto que tienen un precio bastante elevado, casi todos rondan los 100 euros, y sí, os aconsejo que os compréis uno bueno, porque si no estáis tirando el dinero. Si os compráis uno regular porque no tenéis para uno mejor, os va a hacer muchísimo daño, la extracción no va a ser del todo eficiente y os vais a arrepentir. A mí me dejaron uno que se llama Medela, amarillo, os lo voy a enseñar. Es este, ¿veis? Entonces, viene muy completo. Mirad, para no hacer mucha historia, os lo explico más o menos por aquí. Este es el biberón, que es donde cae la leche. Ahí tiene una pequeña válvula que hay que cuidar mucho y hay que limpiar. Viene con un recambio. Esa válvula se quita, se lava porque la grasilla se pega. Hay que tener mucho cuidado con la higiene, ¿de acuerdo? Por aquí cae la leche y esta es la parte que nos colocamos en lo que es el pecho. Tiene un motor con varias velocidades y funciona como haciendo como una succión, ¿vale? No se parece mucho a lo que ocurre cuando el niño mama, pero bueno, el resultado final es ese. Esto de aquí es una base para que no se caiga. Tiene también un tapón y un tapón de estos sellador y un tapón con boquilla de biberón, pues si acaso queremos utilizarlo también como biberón. A mí me ha ido de verdad, francamente, genial. Tiene su adaptador y bueno, mira, es este, ¿veis? Este es el motorcillo, por aquí se coloca el pezón, por aquí cae la leche. El biberón y esta es la válvula que os comento, ¿veis? Pues bueno, esto hace que la leche vaya goteando y que no caiga como a chorro, pero bueno, hay que lavarla y tener cuidado, y si hace falta pues comprar varios recambios. Y aquí tenemos las posiciones. Luego, como os digo, tiene su tapita y su base y su biber, ¿vale? Está muy bien, está muy muy completo. Ya la leche del pecho con el sacaleche y ahora lo que vamos a hacer es conservarla. Nosotros podemos meterla en el frigorífico y podemos congelarla, ¿de acuerdo? Entonces, para cada uno de estas dos formas, se establecen unos tiempos aconsejados de mantenimiento. Esos tiempos aconsejados no los voy a comentar ahora tampoco aquí, porque son largos, es decir, dependen mucho del tipo de frigorífico, de la temperatura que haga, de si se mezclan o no las leches. Dependen de una serie de factores que sería muy largo explicar por un vídeo y que sí os voy a comentar en el blog, como he dicho ya antes, ¿vale? Os dejo, lo repito mucho, pero es que es interesante. Os dejo por aquí el enlace, por abajo, por la casilla de información o por donde sea. Pero tenemos que saber, por ejemplo, que es muy importante lavarse las manos para que, bueno, esté todo higienizado, esté limpio. Si tenemos un hervidor de estos de biberones, que son muy útiles, pues también es bueno utilizarlo con las piezas que se puedan meter en él, porque hay piezas que a lo mejor no se pueden, lo indica en las instrucciones de cada uno de los productos, y no hace falta utilizarlo todos los días, pero al principio se aconseja. Y también saber que la leche materna
se conserva muchísimo mejor que una leche de fórmula o una leche comprada. Para congelarla o guardarla se aconsejan envases principalmente de cristal. Hay unos botecitos muy pequeños y lo que yo aconsejo, o al menos lo que a mí me fue bien, es utilizar envases que tengan la cantidad que yo voy viendo que mi hijo toma, para que así no sobre y tengamos que volverlo a guardar, ¿vale? Entonces, si yo veo que mi hijo toma en un principio 30 mililitros, pues guardar, aunque el envase sea más grande, 30 mililitros o quizá un poquito más, ¿vale? Nosotros vamos viendo. Así, en la toma se va a usar lo que nosotros hemos guardado, ni más ni menos, y a la siguiente, pues leche fresca. La leche cuando se descongela debemos calentarla. Entonces, para eso no se aconseja para nada el microondas. Yo tengo un calentador de biberones. Es un recipiente con que se le echa agua y se mete el biberón. ¿Qué ocurre con la leche que ya se ha sacado del frigorífico y que se va a tomar? Bueno, pues que hay que calentarla. Entonces, no se aconseja para nada utilizar el microondas. Se aconseja calentarla al baño María. Yo tengo este recipiente, compré dos, uno para casa de mis padres y otro para mí, que me ha ido fantástico. Es más, lo estoy utilizando todavía. En él se pone leche, sale, sí, leche, se pone agua hasta la seña que te indica. Tiene esto, que es para coger el biberón sin quemarnos. Y tiene como dos formas de calentar, ¿no? Calentamiento de biberones y calentamiento de potitos. Tarda bastante, no es una cosa instantánea, pero nos aseguramos de que hemos calentado la leche de una forma correcta y que el bebé la va a tomar de una forma correcta. No me acuerdo bien del precio, lo siento, lo siento, lo siento, pero yo lo aconsejo muchísimo y existen más de un modelo en el mercado, o sea que bien. ¿Cuánta leche hay que extraerse? No es necesario extraerse toda la leche que tenemos en el pecho. Nos extraemos pues lo que podamos o queramos, ¿de acuerdo? Se trata de guardar esa leche. Si por lo que sea tuviésemos mucha leche y quisiéramos hacer el favor de donarla, no sabéis lo que se agradece. Los niños prematuros asimilan mal las leches de fórmula y conozco, de verdad que lo conozco, el caso de un niño al que se le salvó la vida por leche materna donada. La leche materna es como un milagro para los bebés prematuros que tienen problemas para, bueno, avanzar. Así que si por lo que sea tenéis mucha leche y vuestro hijo no la demanda toda, hay un banco de leche materna, preguntad en el sitio donde deis a luz, en vuestro hospital o donde sea, que os la van a coger besando los pies, porque es muy, muy necesaria. Bien, mi experiencia como mamá que ha dado el pecho es que se lo aconsejo a todas las mamás del mundo. Es cierto que tenemos muchos problemas las mamás de hoy en día para dar el pecho, pero a veces son excusas. Entonces, yo creo que en principio querer es poder. Es cierto que nos vamos a tener que esforzar, es cierto que vamos a tener que pedir ayuda, que vamos a necesitar apoyo y que vamos a tener que serenarnos y pensar que hay muchas cosas que no vamos a poder hacer y que nuestra vida ha cambiado mucho o que va a cambiar durante el periodo que nosotros estemos dando de mamar. Pero es algo absolutamente beneficioso para el niño. Os aseguráis de que está tomando el mejor alimento del mundo y muy beneficioso para vosotras. Sabed que el hecho de que deis de mamar provoca una serie de contracciones uterinas que reducen el volumen del vientre después de dar a luz. O sea que también a vosotras os está beneficiando. Se necesitan calorías y energía, por lo que evita que engordéis demasiado. Así que eso es otro punto a favor para que os animéis a dar la leche materna. Establecéis un vínculo con vuestro hijo que no es que las que no den la leche al bebé no lo vayan a establecer, para nada lo estoy diciendo. Estoy diciendo que el que se establece dando el pecho es realmente hermosísimo. Yo he llegado a dar el pecho en mitad de un supermercado porque mi hija lo necesitaba. Yo veía que no es que tuviese hambre, sino que me necesitaba a mí y necesitaba engancharse de su teta y para adelante. Y es que me ha dado igual. Para mí no ha sido ningún problema el llevar una ropa u otra. Es más, nunca me he comprado nada específico para dar el pecho. Me acuerdo que en la comunión de mi sobrino lo que tenía era un vestido enterito.
primerizo con una cremallera en un lateral. Me abrí la cremallera y giré el vestido por completo. Me saqué un pecho y luego me saqué el otro. Y me dio exactamente igual. Al principio sí utilizaba algún tipo de manta o cubre algo, pero yo miraba así y veía los ojitos de mi niña asomando por el hueco y es que creo que lo usé un par de veces. Es que me da igual. Vosotros tened en cuenta de que el hecho de dar el pecho es lo más natural del mundo, que lleva sucediendo desde que el mundo es mundo. Entonces nadie debe asombrarse por esto, ni a nadie debe molestarle. Y si a alguien le molesta, que se pique y que se vaya a otra parte. Si vosotros veis que alguien os mira de mala manera, le devolvéis la mirada. Pero yo jamás he tenido la experiencia de que nadie me haya mirado de mala manera. Es que, es más, no sé, te respetan, te evitan mirarte. Yo creo que no hay ningún problema con darla. También es cierto que hoy en día cada vez más en centros comerciales y cosas así se están haciendo salas de lactancia específicas para que tú te sientes en tu sofá y puedas darle el pecho al niño. A mí esta idea me parece fabulosa. Sé que en otros países ya es algo que está más que establecido y que aquí, pues bueno, pues que vamos poquito a poquito. Pero bueno, aclarar muchísimo, o sea, tengo mucho interés en aclarar esto, en que no pienso que por no dar el pecho a tu bebé seas peor madre. O sea, para nada, para nada. Ser buena madre o mala madre no se define por dar el pecho, para nada. Es una decisión que tú tomas y por favor, tómala tú sola porque tiene unas consecuencias y si no la tomas tú sola y eres consciente de esas consecuencias, vas a sufrir bastante. Entonces, sé consecuente con las decisiones que tomas. Pero eso no te va a hacer ni mejor ni peor madre. Simplemente le vas a dar algo a tu hijo que tú quieres darle y tu hijo al mismo tiempo te va a dar algo a ti. ¿De acuerdo? Cuando yo di a luz, me pasé mucho tiempo en el hospital porque tuve una serie de problemas. Y había algo que no me gustó para nada. Por todas las paredes de la sala de maternidad había cuadros que te indicaban cómo ofrecer el pecho a tu hijo. Eso me pareció genial porque no dejaba de ser información. Pero también había como un montón de carteles incentivando, a mi gusto, en exceso, la lactancia materna. Prácticamente era como que si no decidía hacer eso, lo estaba haciendo fatal. Había carteles en las que aparecían madres con niños de, yo qué sé, 9 años. Es que eran enormes, o sea, parecía que habían hecho la comunión ya, colgados del pecho. A mí eso me parece excesivo y del todo innecesario. Por supuesto, si tú decides hacerlo, me parece estupendo. Conozco un montón de madres que han decidido darle de mamar a su hijo hasta los 4 o 5 años. Si tu hijo quiere y tú quieres, es que nadie se tiene que meter en esa decisión. Y por supuesto no eres mejor ni peor que el que no lo ha hecho. Así que, las que damos el pecho, tenemos que ser tolerantes con las que no lo damos. Y las que no lo dan, tolerantes con las que lo damos. Respetarnos mutuamente. Cada una sabe los motivos por los que da el pecho y los motivos por los que no lo da. Si son excusas, si son hechos que realmente te lo impiden, o si lo das porque te obligan los demás o porque el qué dirán. Cada una sabe lo que hay en su casa. Comienzo de cuando vas a dar a mamá, pues no son fáciles, ¿eh? La gente se piensa que te colocas al niño y que ya está todo hecho. Ciertamente el niño se coloca y su instinto es el de succionar y no hay prácticamente ningún problema con eso. Pero es doloroso al principio. Las primeras veces duele, ¿eh? Yo no sé si al tener el segundo, el tercero o el cuarto hijo sigue doliendo porque solamente he tenido uno, pero las primeras veces duele. En mi caso tuve un matrono que fue muy agradable conmigo y que me animaba mucho porque yo pensaba que no tenía nada de leche. Entonces él vino un día, colocó con mucho tiento y mucha sutileza una de mis manos debajo del pecho y la otra como por encima en un lateral. Y me dijo, presiona un poco hacia afuera, como si fuese una ubre y fuésemos haciendo así. Eso fue lo que hice y me sorprendí porque salió un caño de leche, cuando yo pensaba que ya se había gastado y que no tenía. Entonces me dijo, tienes muchísima leche. Y la verdad es que me entusiasmé muchísimo y me animé muchísimo a seguir. Para nada tiene que ver el volumen del pecho que tenga. Yo tengo el pecho pequeño y no influye en absoluto. Si tienes los pechos grandes no significa que vaya a tener más leche que nadie, ni que vaya a ser una vaca lechera. Para nada influye. Tampoco influye, y es bueno saberlo, si tenéis algún tipo de quiste benigno. Para nada. Los conductos de la leche como que lo rodean y no influye para nada.
Y también, si tenéis alguna otra pregunta o alguna otra duda, pues me lo dejáis por aquí. De todas maneras, también os voy a dejar enlace a la Liga de la Leche Materna y otra serie de páginas web que comentan este asunto con muchísimo detalle, que os pueden ayudar muchísimo y que a su vez os pueden dar otro tipo de enlaces para que completéis vuestra información. Es muy bueno que tengáis constancia de todo, que lo sepáis todo y que lo cojáis con muchísimas ganas y que sobre todo que no os pongáis un límite, porque yo me lo puse y ahora me río a carcaja limpia del límite que me puse, porque no solamente me lo he saltado un poco, sino que me lo he saltado muchísimo, con muchísimo gusto y encantada. Ha llegado un punto en el que se ha tenido que terminar, porque bueno, pues todo se termina en esta vida, pero os puedo decir que casi casi que lo he hecho de menos y que es algo que voy a recordar toda mi vida. Como experiencia es única. No sé qué hubiese pasado si no le hubiese dado el pecho, creo que en realidad pocas cosas habrían cambiado, pero bueno, es algo que me llevo yo y que se lleva mi niña y de lo que estoy muy satisfecha. Así que nada más, un besito a todas y mucho ánimo si lo decidí y mucho ánimo si no lo decidí. Que seamos tolerantes, por favor. Un besito.